Amigos de Propulsión, bienvenidos a esta edición muy especial. Estoy aquí acompañado, pues ya conocen al buen Hop. Román Ángeles, ¿cómo estás, Hop? Muy bien, aquí ya listos para empezar el día con el SAE Aerodesign. ¿Y dónde estamos? En Brasil. Vamos a estar apoyando al equipo, al único equipo mexicano que está compitiendo en esta pues, contienda internacional de universidades de diseño de aviones. Estos son aviones a radio control. Vamos a estar viendo a ver los equipos de qué otras universidades están aquí. De Rio Grande do Sul, de Brasil, de otro equipo que se llama Cape Vine, también de Brasil, de India, de Estados Unidos, de Venezuela. Y bueno, todo, en su mayoría son brasileños, pero también hay varios internacionales. Es una competencia un tanto distinta, ¿no? Porque tiene que ver con aspectos de diseño y después de probar el diseño en vuelo. Entonces vamos a tratar de explicarles brevemente cómo van a ir avanzando estas etapas y pues ir conociendo a cada uno de los equipos, ¿no? Así es. Y bueno, ya les estaremos contando, les estaremos documentando paso a paso qué es lo que se hace en esta competencia, cómo es que los equipos llegan hasta aquí, cómo es que arman en la competencia, cómo es que vuelan y bueno, también cómo festejan el éxito obtenido después de meses de diseño, meses de trabajo y horas de angustia y también de desvelos, ¿por qué no? Principalmente porque estos trabajos no se hacen de un día para otro, mucho menos de una semana para otra. Entonces, mucho empeño hay en esto, hay esfuerzo, hay recursos económicos, humanos y pues es una magnífica forma de empezar a enseñarle a los alumnos lo que implica un trabajo, obviamente a escala, pero ya en la industria, ¿no? Cuando hay que cumplir con tiempos, con objetivos, con el topes de presupuesto. Y pues bueno, vamos a estar aprendiendo mucho de Aero Brasil 2010 desde São José dos Campos. Y bueno, continuamos con más de Propulsión. Bueno, Job, pues ya estamos aquí de este lado de como de los hangares. Platícanos un poco qué es lo que pasó ayer y ahorita qué es lo que va a suceder. Mira, ayer tuvimos la presentación oral, de hecho nos fue muy bien. Fuimos el único equipo extranjero que hizo la presentación en portugués, que eso nos ayudó bastante. Todavía no se publican los resultados, pero nos dijeron los mismos jueces que nos fue muy bien y que fue un detalle muy impresionante para ellos, que les pareció muy bien. Solamente nos fallaron unos detalles en el reporte que se envió desde hace un mes aquí a Brasil, pero en sí todo bien. A ver, platíquenos a grosso modo qué es lo que se dice en la presentación, qué es lo que se explica. Mira, en la presentación es se explica a grandes rasgos lo que tú ya entregaste en tu reporte. Tú decides qué decir. ¿Qué es propiamente el diseño? Exactamente, qué es el diseño, todo lo que es la estabilidad y control, las estructuras, la aerodinámica, solo abordándolo en grandes rasgos y muy, muy, muy específicamente en ciertos puntos. Y ahorita ya se lo llevan a dónde. Ya escuchamos que vocearon al equipo 58 Cuculcán. ¿Qué es lo que sigue? Viene la inspección de aseguranza, que es cuando nos pesan el avión, cuando nos checan las alturas que ya mandamos en planos para corroborar que efectivamente se someten a las mismas medidas que ya tuvimos, que ya mandamos nosotros en el reporte. Ok, bueno, pues vamos a seguir a ver cómo va el recorrido del CUT hasta el vuelo, ¿no? Ya casi. Así es, ya en poquito tiempo volamos. Vamos a seguirlo. Y
En estas mesas que están aquí atrás, están dentro de esa inspección, están los oficiales que tienen playeras grises, están revisando todo el trabajo que se realizó durante el diseño, construcción, seguimiento, planos y demás. Todo eso lo van a revisar ahorita en 2 minutos, ¿no? Ellos junto con los otros aviones que ya han estado llamando para después hacer otras mediciones y después iniciar el vuelo. Entonces, pero es muy importante en este punto porque es donde se hace una inspección minuciosa del diseño contra el plano que ya se había que ya presentaron. Bueno, pues dentro de este proceso de revisión, Acacio, que es un muy buen oficial aquí de SAE Brasil Aerodesign 2010, nos va a platicar rápidamente. ¿Cómo estás, Acacio? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, para comentar un poco, aquí lo que hacemos es una inspección pre-vuelo con la finalidad de certificar la seguridad no solo para el público, sino también para el avión. Hacemos un chequeo de todo lo que es la estructura de la aeronave, toda la parte eléctrica y, bueno, en general es buen funcionamiento del avión, con los pequeños detalles, los tornillos, que se usen todos los parámetros que la competencia exige, pues que se sigan esos parámetros. Oye, para la gente que no sabe, no está relacionada con esta categoría, ¿qué sistema eléctrico puede usar o para qué se usa un sistema eléctrico en esta categoría? Bueno, el sistema eléctrico aquí es básicamente con respecto al control de la aeronave, ¿no? Tenemos pequeños motores eléctricos que llamamos servos o servomecanismos, que ellos permiten mover la superficie de control. Entonces verificamos que toda esa conexión entre superficie de control y el receptor, que va a ser quien, el dispositivo embarcado en la aeronave, que va a hacer la comunicación con el piloto de su radiotransmisor. Entonces se hace una verificación de que todo esté en orden, de que cada uno actúe, cada comando sea el comando correcto. Perfecto, Acacio, pues ya no te quitamos más tiempo, muchas gracias. Okay, gracias. Pues vamos a seguir viendo cómo va la revisión. De este lado están, fíjense cómo están los controles remoto de todos los aviones, son de radio control. Cada uno se le asigna una frecuencia y están resguardados aquí para que, pues, accidentalmente o incidentalmente no haya, pues, algún error de que se prende un motor y echan a andar un avión, puede causar un accidente, ¿no? Entonces aquí están resguardados, es un lugar donde solo salen cuando ya se van a pasar a pista o algunas pruebas de seguridad.